Amas de casa consultadas por NCDN en el Distrito Nacional se están quejando por los aumentos que aseguran ha tenido el precio de la libra de carne de pollo en diversos establecimientos comerciales. Piden a las autoridades que regulen esta situación. No es el tema central, no es el tema que lo que tenemos, vamos a discutir el tema de los médicos, que hay un pleito casado, pero esto nos llamó la atención. Vámonos con Rosa Reyes, que tiene el reporte de la preocupación del precio de la carne de pollo. Los precios del pollo en diversos puntos de venta del Distrito Nacional han aumentado de 45 pesos a 55 y hasta 70 pesos. Esto según afirman amas de casa consultadas por NCDN. En los supermercados lo ponen un poquito más caro, pero en los colmados lo ponen a 50. Sí, ellos lo suben. Todos los días lo suben 5 pesos, que 3, que 4. ¿Cuánto subió? Subió como 5 pesos, digo, una cosa así. ¿Y qué le parece a usted que estén subiendo los precios del pollo? Adiós, mal, muy mal. Está caro, mi amor, ¿por qué hacemos? No podemos hacer nada. Acá está 70 pesos una libra de pollo. ¿Considera usted que está muy cara entonces? Claro. ¿Y qué le parece a usted que suban esos precios del pollo? Ay, no. Que el pollo no puede subir más de 35 o 45 pesos para que el pobre pueda comer. La queja ha llegado hasta los comerciantes, quienes piden a las autoridades regular estos precios. Sí, porque yo lo estaba comprando a 43, a 40 pesos y de buenas a primeras sube a 50. Están abusando nosotros los pobres. Presidente, conduélase de su pueblo dominicano, que usted dice que usted lo ama y lo quiere. El pollo, a la cebolla 10, a la papa 10. ¿Y qué le parece a usted ese aumento del precio del pollo? No, para que esté caso, si esté caso tiene que aumentar. Porque aquí lo que está caro es lo caro que aquí vale. Se recuerda que la semana pasada el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana señaló que los precios de los productos de primera necesidad, incluidos el pollo, no habrían sufrido variaciones. Rosa Reyes, NCDN.